Como ven, 2 días nevando en la ciudad de Nueva York. Sigue la nieve por un tubo y 7 llaves, como dicen. Estamos en Brooklyn ahora mismo. Ahí, como pueden ver, la sala ha derretido un poco ahora que cayó ayer y antes de ayer. Pero hoy sigue cayendo. Buen trabajo, tener vehículo aquí en Nueva York. Ya ustedes saben, apalear la nieve para salir del parqueo. Cosa que no me gusta porque el transporte público aquí es bueno. Si no hay necesidad de tener vehículo, no hay necesidad porque el transporte público es bueno. Como ven, la gente apaleando. Aquí hay gente también que vive en casas rodantes. Gente que están trabajando en la zona. Este es un ejemplo. Ahí vive alguien en una casa, en una caravana, como le dicen. Espero que tengan calefacción ahí porque está bastante frío. Como pueden ver, ahí vive alguien ahí adentro. Se parquean y no tienen que pagar renta. Bueno, está apretando la nieve, como pueden ver. Va a seguir cayendo. Se ve. Aquí está la policía, parqueo de los policías. Otra casa rodante, otra caravana, como le dicen. Aquí adelante es una buena opción para el que no quiere pagar renta. Compra una casa rodante pequeña que tiene una cama, un baño, una pequeña sala con una mini cocina. Y la gente lo que hace eso, mucha gente vive así, se parquea en un sitio y ahí cocinan, duermen. Muchos tienen paneles solares para la electricidad, como pueden ver. Sigue de lleno.
Aquí está en la bicicleta. La renta de bicicleta. Aquí uno con la tarjeta uno coge, renta una bicicleta. $5 por mes. Donde quiera que haya un puesto, uno usa la bicicleta, pone la tarjeta y la saca. Wow. Aquí llegué a mi área de trabajo en Brooklyn. Aquí trabajo. Miren cómo está el área. La verdad es que está un poco incómodo. Miren, para caminar no hay espacio. Muy peligroso esto. Cualquiera se cae, ya ustedes saben. Ahí vemos blanquitos paliando la nieve.